La Policía Nacional se convirtió en la primera institución nicaragüense en ser sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entre otras cosas, esto significa que ni siquiera los agentes policiales podrán recibir su pago a través de depósitos bancarios. El golpe más grave, en todo caso, es que la policía ha sido debilitada ya. Y a esa al debilitamiento de la policía se le suma la pérdida de la calidad moral de la policía. Pero esas dos cosas juntas son el golpe que se va al régimen, porque ese golpe del debilitamiento del brazo represivo de la policía también es un debilitamiento al régimen. Y en esa medida creo que el régimen tendría que comenzar a pensar a estas alturas cómo es que va a poder salir de esta crisis. Porque si se sancionó a la policía hoy, mañana va a ser cualquier otra institución. O van a subir la parada, pues ya la subieron porque venían de sanciones individuales. Y la subieron a una sanción institucional, que es la primera vez. Pero por otro lado, hay que recordar que un alto funcionario del Departamento de Estado estuvo recientemente en Europa, negociando con la gente de la Unión Europea y con la gente de España el tema de las sanciones, para que fueran sanciones coordinadas, para que fueran sanciones acordadas tanto entre Estados Unidos. Ahora hay que esperar cuál es la reacción de la Unión Europea y de España en relación a las sanciones con que puso Estados Unidos con relación a Nicaragua. Desde la Alianza Cívica se asegura que las múltiples evidencias de la participación policial en actos de violaciones a los derechos humanos fueron más que comprobadas por las autoridades norteamericanas. Hay que recordar de que la violación a los derechos humanos constituye una violación a la humanidad. Es decir, no puede nadie argumentar que por defensa de la soberanía de un país, el resto de los países del mundo, los organismos internacionales, no tengan algo que decir. Todo lo contrario, la violación de los derechos humanos, el asesinato a manifestantes pacíficos como ocurrió en la crisis de abril, el acoso a los familiares de los presos políticos, también una violación a los derechos humanos, el acoso a los excarcelados, todas las actitudes, las violaciones a la integridad física, las violaciones al ejercicio de los periodistas, que ha estado documentado, la amenaza a todos ustedes, todo esto han dejado un rastro de evidencia de que aquí estamos hablando de una organización criminal que llamó la atención a la comunidad internacional y la comunidad internacional está respondiendo con lo que puede hacer. ¿Y qué puede hacer? Eliminarlo civilmente a través de la imposibilidad de tener transacciones financieras o económicas. La capacidad operativa de la policía, a pesar de que puedan encontrar algún tipo de soluciones, se va a ver fuertemente comprometida. Hasta el momento, la policía no emite un pronunciamiento oficial respecto a la sanción impuesta. Marcos Medina, Noticias 12.